Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a una sesión más conforme a la ley y el reglamento de gobierno y administración pública. El día de hoy, jueves 24 de octubre, siendo las 8:39 de la noche, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de trabajo a principio de orden del día. Punto número 2. Lista de asistencia, verificación del coro. La señora Presidente, la maestra Ana Lizeth del Refugio Ángeles Perillón. Presidente. Síndico, licenciado Arturo Silva Silva. Regidores y regidoras. Francisco Javier Mendoza Centeno. Presidente. Gabriela Lozano Vega. Presidente. Manuel Camacho Este. Presidente. Doctora Almaelia Barba López. Presidente. Almalicia Mena Álvarez. Ma Verónica Pérez Camila. Presente. Jesús Ladislao Pérez Ábalos. Presente. Licenciado Luis Ángel Esparza Segura. Presente. María Magdalena Padilla Rocha. Presente. Le informo, señora Presidente, que hay presentes los regidores de los 11 que integran la Ayuntamiento, por lo que existe quórum legal. Punto número 2. Propuesta del orden del día, aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta 25. Con fecha del 26 de agosto del 2019. Punto número 4. Lectura y en su caso aprobación del acta número 26. Con fecha del día 26 de septiembre del 2019. Punto número 5. Lectura y en su caso aprobación del acta 27. Con fecha del 12 de septiembre del 2019. Punto número 6. Lectura y en su caso aprobación del acta 28. Con fecha del día 15 de septiembre del 2019. Punto número 7. Lectura y en su caso aprobación del acta 29 con fecha del 26 de septiembre del 2019. Punto número 8. Lectura y en su caso aprobación del acta 30 con fecha del 9 de octubre del 2019. Punto número 9. Autorización para la firma de un convenio para la adquisición de una patrulla nueva. Punto número 10. Solicitud por parte de la Asociación Ganadera por el apoyo de 180 mil pesos para la construcción de los parques. Punto número 11. Análisis en su caso aprobación por un permiso de apertura de una librería a la ciudadana María Rosario Valadez Márquez. Punto número 12. Análisis en su caso aprobación para la instalación de un guardaganados en el camino vecinal del Zapote. Punto número 13. Solicitud por parte del ciudadano Eduardo Márquez Martínez para la apertura de un centro botanero. Punto número 14. Análisis caso aprobación del reglamento del rastro municipal. Punto número 15. Análisis en su caso aprobación de la condonación de agua potable a la ciudadana Ana Maristela Gutiérrez Gómez. Punto número 16. Análisis en su caso aprobación de la compra de distintas herramientas para el área de alumbrado público. Punto número 17. Asuntos varios. Punto número 18. Clausura de la sesión. ¿Están de acuerdo con el orden del día? Punto número 2, es aprobado por unanimidad. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta 25, con fecha del 27 de agosto del 2019. En el caso de las actas, ¿están de acuerdo en dar la lectura? ¿O vamos a aprobarlo punto y acta por acta, de acuerdo a su criterio? Pues, no sé. Yo la verdad que he encontrado algunos errores, pero yo creo que sí, no
sea, bueno, porque nada de que yo te explico ahorita, a la hora de firmar, me echas permiso para checar que. El lunes, mañana voy a Guadalajara, el lunes se las llevo, el martes voy paso a su casa de cada uno para que me las firme. ¿Sí? Sí. Entonces aprobamos el punto número 3, que corresponde al acta número 25, a reserva de las modificaciones ortográficas. Yo creo que es el mismo caso de hasta el número 9. Entonces, del punto número 3 al punto número 8, que todos corresponden a actas, lo manifestamos y es que estamos aprobando. A reserva de sus los puntos número 3, 4, 5, 6, 7 y 8 quedan aprobados a reserva de las notificaciones. Punto número 9. Autorización para la firma de un convenio para la adquisición de una patrulla nueva. Les comento de manera rápida, el gobierno del estado nos entrega una patrulla que tuvieron fecha para el día 1 de noviembre, en el que con anterioridad hay que firmar un convenio de comodato para poderlo generar. El estado nos está pidiendo pues que el convenio vaya firmado por el síndico, por el secretario y por mi persona. En este caso pido su autorización a ustedes para que me puedan apoyar en la firma de este convenio. Esto quedará en una cláusula especificada en el acta y será lo que yo con lo que yo compruebe allá, la autorización de su parte. ¿Sí? Quien esté de acuerdo con el punto, pues lo manifestamos. Punto número 9 es aprobado por unanimidad. Punto número 10. Solicitud por parte de la Asociación Ganadera para el apoyo de 180 mil pesos para la construcción de locales. Yo creo que es importante el apoyo que se pueda generar al municipio. Hay una, pues, el fin principal es la ciudadanía. En nuestro caso, nuestro objetivo, pues, es apoyar. En el caso muy particular de la Asociación Ganadera, pues está recluido, por decirlo así, un grupo de personas que tienen todo el interés de mejorar sus condiciones de vida ganaderas, ¿no? O del campo en realidad. Al respecto, y cuando se solicitó de una manera prudente por parte del regidor Don Lalo, yo comentaba la disponibilidad de poderlo apoyar siempre y cuando, para fines de comprobación, tuviéramos unos requisitos por ahí en relación a la comprobación nada más del gasto, y si la asociación está de acuerdo con esos requisitos, por decirlo así, o con esas solicitudes por parte de la presidencia, y procediera, no sé si ustedes estén de acuerdo en apoyar esta finalidad, ¿verdad? Sí. Disponibilidad hay, siempre y cuando comento lo que se me pide por parte de auditoría al respecto. En este caso, siendo una asociación y no formando parte de la obra pública, independientemente de que sea una obra que va a ser para el municipio, me piden que la factura esté especificada, que el apoyo que se genera por parte de la presidencia sea un subsidio hacia la asociación. Se me pide que vaya acompañado de un proyecto ejecutivo en donde especifique los montos. Aclarando el punto, gobierno del estado en los apoyos. Se metió el proyecto como cotización como tal, que no regresó los 500 mil pesos, son 250 mil, donde ya se les, del día de hoy deben haber presentado la documentación del acta de asamblea del proyecto, donde la carta compromiso del gobierno del estado del apoyo del recurso, y la basura se les estaría otorgando como la requiera del ayuntamiento. El contador tiene que arreglar eso, se ha ido con la contadora, sí. Como creo que hay especificaciones, no sé si es, pero sí cuenta con esos detalles. Con todos los detalles. Ok, nada más no sé qué posibilidad.
ya estuviera de que fueran exhibiciones variadas y no para poderla justificar, o sea que no sea todo en un solo monto, el que nos faciliten el acta de asamblea donde se les da a conocer a todo el personal o a todos los que conforman la asamblea que existe una aportación de esta índole y pues en caso de haber una observación por parte de auditoría en la asamblea, la asociación responda al respecto. Sería lo que nosotros nos solicitan y en lo que nosotros pudiéramos acordar. ¿Algún comentario? ¿Alguna discusión? Punto número 10, es aprobado por unanimidad. Punto número 11, análisis y en su caso aprobación por un permiso de apertura de una librería a la ciudadana María Rosario Valadez Márquez. Instalación de un guardaganado en el terreno vecinal del soporte.
señor Manuel Hernández, nos felicita la instalación de un guardaganado. Ya se ha estado aprobando en dos ocasiones y por ahí se les apoyó para la instalación de otro guardaganado. Entonces, se les está aprobando con la cantidad de. Acercarse y decirle que
honorarios. Pero está como que pudiera ser. Y realizarme un documento que necesita para que lo tenga yo cualquier cosa. Un permiso con especificación de horario. No, no pudiera ser. No, no con especificación de horario. No. No, de horario no, para que y pueda correr asuntos específicos. Lo veíamos muy pocas veces. Entonces,
de solicitar médicos pasantes que nos pudieran facilitar a través de alguna universidad y nosotros solamente brindarles pues una notificación y sus alimentos y sus hospedajes correspondientes. ¿Qué se va a ingresar? Está el inspector tiene un sueldo muy bajo, entonces el médico va a asumir el compromiso de la inspección y del médico. Y el personal de apoyo va a estar recibiendo toda la documentación que bajo la vigilancia del médico va a estar checando que esté de forma correcta y va a estar llevando ese control de una manera más puntual. Se va a incrementar prácticamente el sueldo del administrador y se le va a incrementar el sueldo a los auxiliares. Se está tomando los sueldos más o menos de acuerdo a lo que tenemos aquí como margen. En este caso, el administrador tenía un sueldo de 1.700 a la quincena. Ahorita se le va a incrementar a 4.000 pesos, que va a ir más del doble, porque esperemos que por la cantidad que más o menos nos dijeron que ellos ganaban en base a una semana, por el ingreso y la cantidad de veces que van. ¿Sí? Se tomó también el sueldo del apoyo, que es dos sueldos de 3.200, y estamos valorando el sueldo de otro más, que ese todavía no tengo establecido, que es el que le ayudaría al matar. Los demás están, entonces, sueldos establecidos, tenemos el del médico, uno del inspector que hay que modificar, uno del administrador que hay que modificar, el sueldo del velador se queda igual y vamos a incrementar dos sueldos más que serían para las personas que les apoyan. En este caso, ¿sí se les va a otorgar alguna capacitación para evitar que se sigan manejando con las enfermedades de que no le tienen una llave? Al parecer, ellos saben, porque ya recibieron, por ejemplo, el que estaba de administrador en este momento, ya recibió una capacitación por anterioridad porque ya estaba en la administración pasada. Entonces, ellos saben el manejo de cómo tiene que ser. No se opera con ese manejo porque no tienen todas las herramientas que deben de tener. Entonces, se supone que ya con base al proyecto y en base, y en cuanto a nosotros nos generen el presupuesto, obviamente vamos a estar incrementando conforme a lo que se va a ocupar para poder nosotros exigir que lo hagan con la operatividad que manejan los reglamentos. Y a lo mejor ya viendo eso, ya entonces los carniceros cambian un poquito la actitud, empiezan a matar aquí, porque me estaban comentando que la mayoría mata afuera. Quiero reconocer una situación. Los carniceros, desde un principio que se acercaron, se les dio la posibilidad de que ellos eligieran. Uh-huh. Y fue un error de nuestra parte. Sí, sí, me acuerdo. O sea, ellos eligieran quién mataba, ellos eligieran la hora que llevaban los animales, ellos eligieran. Se les puso las cosas a su disponibilidad. No pudimos cubrir al 100% los pendientes porque, pues por ejemplo, me solicitaban la peladora, solicitaban la limpieza de las patas, de los excedentes pues del animal, no lo tenían disponible, entonces en lo que se adapta y demás, pues ha sido un vaivén de situaciones que ya tenemos tiempo con esa situación. Y al final ellos tampoco estaban cumpliendo. Entonces ahorita con esta herramienta nos permite dirigirnos a nosotros y apegarse a ellos a esta herramienta y así vamos, porque sí se prestaba a la voluntad de lo que el carnicero necesitaba, deseaba o quería, y pues nosotros en el afán de disponer el rastro, pues habíamos sido flexibles. Yo creo que ya con esto, pues marca muy bien lo que ellos les corresponde y marca muy bien lo que nosotros nos corresponde. Yo en este punto también estoy muy de acuerdo en que ya se hay un reglamento para el manejo del rastro, pero también que dárselos a conocer y estar seguros de que nos leyeron y supervisar su aplicación. Como usted comenta, otras veces tal vez no se hacía por la falta de equipo, de herramientas, pero ahora que se les va a proveer de eso, entonces sí existe.
El reglamento de gasto que se está haciendo aquí fue bajado de como estaba, lo que marca el gobierno del Estado. No es que no haya existido un reglamento, que no estábamos dando el ordenamiento de lo que dije. Aquí lo único que se modifica es los horarios, porque el gasto se recibe en la tarde para explicar el día. Entonces, no existía eso. Sí, se necesita la presencia del médico para que esté ante el monte y pues morte con los demás animales que tienen animales enfermos, que inicie un poquito que desear la visita del médico, que ha hecho falta. Y el rastro está funcionando en la Secretaría de Salud. Se ha deteriorado un poco, hace falta más de un México, hay que darle la limpieza ahí de las perritas y está precisando que manden arriba. Debe de ser programa del médico, porque ¿qué nos vamos a tener el tratamiento si no se va a ejecutar? Eso es lo que hay en el gobierno que nos va a entregar. Ya no maten el piso, que está pendiente el médico, el ganado se va aquí arriba, la limpieza de lavado y los horarios. Y ahí lo que se dejó es de la documentación que tiene que llevar. Segura de edad, el valete, guía de tránsito. Una y con el municipio, el servicio, con el servicio. Diario ha estado el reglamento, se ha marca de la estado. Aquí no lo habían solicitado, aquí tenemos que adecuarlo para las necesidades de su casa. Y es completo. Adecuado en sí no afecta. No era de los horarios, el orden de matada, creo que se han terminado a las 3, 5 de la tarde. Se va a adecuar ahí, desde el horario, porque también los muchachos los que trabajan en el bañado dicen que sería muy noche porque lo van a dar un mitad. Entonces, el reglamento, pues creo que quedó adecuado con ese servicio, para que no le den mucha plata. No estamos en el horario y ahorita lo que se hizo, lo que está pidiendo el gobierno federal, que luego después tiene un oficio de la cuestión de la ley, pero eso se le da, eso es ineludible, de poner la ley en la próxima. Compartía que no estaba porque no lo teníamos aplicado, normalmente estamos basando en lo que ya estaba aquí y no estaba una normativa de esta, para este rubro. Entonces, bueno, ahí consiste el trabajo de mínimo buscarlo, bajarlo y adecuarlo. Y ya con esto, para nosotros sí es una herramienta importante porque sí ha habido situaciones que no están al 100 en este aspecto. Aunado a esto, pues la idea es adecuar. También otra cosa, el personal que trabaja no es fácil que acepte trabajar, no cualquier persona acepta acercarse. Entonces, ha sido un batallar en ese sentido porque no todos están dispuestos a meterle parejo ahí esa área y pues eso ha complicado pues las cosas. Entonces estos muchachos están dispuestos, se les otorga pues la confianza siempre y cuando también ellos la respeten. Esta manera va a ser una manera de controlar y pues ayudarlos a que también se haga respetar. Y por los carniceros también tienen que ponerlo. En este caso, como dice el compañero, que sepa, sería por medio de una reunión en la cual se les hace, se les entrega una copia y también se les dice a los chonchos, a los carniceros para que estén enterados. Ya tuvimos una sesión, bueno, ya tuvimos un acercamiento con los trabajadores. Se les acordó esta parte, se les dio a conocer el reglamento, como les tocó con los que asumir, los acuerdos, por ejemplo, que ya van a tener un sueldo, van a tener esto. Horario, tener que tiene que apegarse a la cuestión de higiene. También esto es en razón a la presencia de Cupriscal, que ya se acercó, ya nos hizo las observaciones, estamos en observación, entonces no podemos estar dominando el lujo de ameritar otro tipo de sanción. Y se habló con se apegó a la normativa, estaba esperando la aprobación de ustedes, para poder acercar a los carniceros y de entregárselos de manera escrita
para que se aprenda a vivir. Ese es el siguiente paso que se va a hacer. Y así viene planeado el fin de semana. Se les van a aplicar, pero aparte, bueno, por Cristo Jalisco ya hizo la visita. Pero todavía faltan más actores que visiten los gastos y que vayan a llegar y eso se hicieron. Sí, definitivamente sabíamos desde un principio que las cosas no estaban bien. Por flexibles, por las diferentes situaciones que hayan sido, y pues que tenemos que trabajar. Se había estado dando la oportunidad de otra manera, creyendo buscar ese beneficio para todos, y no, o sea, la manera correcta es esta y no nos queda. Entonces, en base a la cuestión del reglamento, si lo tienen disponible, pues lo manifestamos. El punto número 14 es aprobado por unanimidad. Punto número 15. Análisis y en su caso aprobación de la regulación de agua potable a la ciudadana Ana Recia Mujeres Gómez. El 50%. ¿Toda? Aquí dice el 50%. No, no, sí. Es que ella lo solicitó por la toma esta nombre de su esposo. Ah, ya. Y el total era 16,000. 384 pesos, 16,000. Esta persona, por ilustrar su situación, asume un compromiso de un hermano, que son 3 niños más, y pues que está en una situación difícil, más aparte es su familia de ella, y nos comentaba pues, que no tiene la manera de. Hay otro detalle, a ella se le está poniendo con la regularización de su predio y no puede cubrir la cantidad, entonces por este limitante pues está la otra situación y lo solicitaba de manera formal la aprobación de su condonación. La situación en la que está. El punto número 15 es aprobado por unanimidad. Punto número 16. Análisis y en su caso aprobación de la compra de distintas herramientas para el área de alumbrado público. Viene al final las cotizaciones de manera paulatina, contábamos. Es material que necesita el área de alumbrado público para poder realizar su trabajo, así como otro material que requiere para seguridad la elección a la cual nos apeguemos. ¿Cuántas cotizaciones tienen? ¿Dos? Tienen 3 cotizaciones. La primera es de aquí de Fitzgerald's. Nosotros son del entorno. Luego de una sugerencia sería aquí comprar energía a Julio Álvarez porque si se hace algún detalle, él está aquí en manera de. Y si ha respondido con la. De reclamar y el mercado libre donde para que siga el día y luego para ti nos vamos a tirar. Yo voy a cuando empezamos a los que hago. Que se le compre. Nada más veo que otras cosas no las tiene que yo porque es como la mes y algunas lámparas. Eso fue el primer día aquí en la administración. ¿Ya son cinco? Sí. No le veo inconveniente, pero también está, no está por demás recordar como hacer un inventario de lo que hay y recordarles a los trabajadores que tienen que darle un buen uso. Sí, de que hacer la devolución en el momento del material que se, si no la notificación en su momento, una falla después de que se así se han integrado con el anterior material que fue aprobado para trabajar con agua, para arreglar el espacio. Entonces ya se queda pues, aprobado y la compra se le a ese. Punto número 17,
En el caso de este punto, les comento, hay un programa que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, llamado FAES. Este fondo, normalmente cada mes, nosotros recibimos una mensualidad que a lo largo de todo el año se ha estado tratando de guardar para poderla ejecutar. Este es un monto aplicable con ciertos lineamientos. En este caso nos maneja un SAP urbano, le llaman, y una cantidad de localidades del mismo municipio, pero que están como zonas marginadas. Este recurso es solamente aplicable en ese rubro. En el caso de las zonas o de las comunidades, es la amplitud. Esto lo está marcando el INEGI, ¿sí? Y ya vienen con ese tipo de referencias por parte de la forma operativa del mismo programa. Es la Angostura, el Comedero, las Pinas, el Saladillo, San Pascual, Cañada Honda, el Mastranzo y Soledad de Olivares. Esas son las comunidades donde está aplicable. En el caso del SAP urbano, es la campaña de Morelos, que es lo único que abarca, la campaña de Morelos y la calle de lo que corresponde a la zona acá de las Acoleras, del tramo ya de las Acoleras. Son algunas callecitas, lo viene marcado en un mapa. Sí les hace falta esas calles. Entonces, en base a esto, y viendo las necesidades que requerían estas zonas, se hizo un censo levantado por el desarrollo social, en donde se asistieron a las casas de estas localidades o a esos tramos, y de acuerdo a las necesidades se trató de dispersar de una manera entre equitativa, para, de acuerdo a las necesidades de cada una, y está desglosada de la siguiente manera. Son 18 acciones en estas que están distribuidas entre piso firme, están distribuidas en una aula para Casas Blancas que nos solicitó. Esta aula está generada porque Casas Blancas está pronosticado o está aperturado para recibir desayunos escolares, pero necesita una aula o un espacio. O sea, el maestro nos decía que si se les podía apoyar con este espacio, ellos no perdían el programa y tiene que ser antes de enero o en enero, cuando tienen como fecha límite. Está otro, la siguiente aula es para la campaña. Se ingresaron más niños en esta vez. Están por ahí una maestra atendiendo niños afuera porque se dividieron. Se les está apoyando al personal de una maestra y los niños están afuera. Entonces ocupan una aula. Y a su vez el techo de este patio en la techumbre para la Lázaro Cárdenas, para la misma institución. En el caso del camino de la Angostura, es el acceso hacia una escuela, la única primaria que está ahí. Es un tramo largo, son 180 o 170 metros, los que más o menos se consideraron, y se les va a meter pavimento, empedrado, para que puedan, con huella ecológica, para que puedan ingresar los muchachitos. Son pocos niños, pero al parecer pues requieren de ese acceso. Me tocó que cuando fueron a visitar no podían ingresar, tuvieron que caminar, y el tiempo de ahora está crítico el asunto. Sí, de hecho, ya ves que iban hasta con botas así de lechero, pero los niños no pueden ingresar. Está el pavimento de piedra ahogada en la calle 20 de noviembre. Hay un tramo ahí que está totalmente desbaratado, que requiere incluso de bajar un poquito el. Viene a dar esa sorpresa, para escuchar, entonces, mientras ponga
no sé qué. Aquí dicen Pedro Roca, está bien, Pedro Roca, completo, porque materiales, sí, suelto. Ah, que ya está abajo. Vamos a quedar un pedazo de carne cascada, ¿verdad? Ya se veía el fútbol. Y más a los normales, se continúa con piedra ahogada porque ya hay piedra ahogada. Está otro pavimento en el acceso a la calle Revolución, que es el tramo de la campaña. El acceso se va a abrir a 28 metros, a 20 y algo de metros, abierto. Pues, ahí no, igual cuando termina la gente de diarios, también el chabón que se retiró. Está ahí. ¿Eh? Aquí no. De la calle 20 de noviembre a un costado, es la que sigue. Es una cuadra. Es una cuadra de esto. De la calle de la 20 de noviembre, la que sigue. ¿Los es la, el acceso que conecta con la carretera? ¿Dónde está el santito? ¿Una parada? Porque sí. ¿Distancia de lado? No, pero el santito va a ser la que sigue. No está empedrada. Entonces va a ser la que sigue. La que donde está el pozo de. Es que hay dos. Sí, sale el pozo de gobierno. Sale así. Es, ese tramo es lo que nos marca el santo urbano y esa calle entra ahí y está sin. No tiene empedrado, no tiene nada. Entonces sería una conexión. Porque está ahí donde está el santito, es la misma 20 de noviembre. Y la que está abajo no tiene bajadera y la que está arriba tampoco. Yo pienso que es para la que está arriba porque sí tiene empedrado, pero no tiene para que te subas a la carretera. Eso no tiene. No, no veo la verdad. Viene desglosada las siguientes hojas que se les entregaron. Viene la acción. La localidad, la acción, el monto destinado, viene desglosado por campaña de Morelos, es una aula y es el domo. Vienen sus medidas, la primaria, son 180 metros, en la campaña de Morelos está el empedrado ahogado en el acceso, el SAP urbano que corresponde a la calle 20 de noviembre es el MEI, el empedrado ahogado de 435 metros y drenaje nuevo. El SAP urbano en la calle ya se ha ahogado 285 metros y es una primera etapa. El salitrillo se le va a apoyar con 8 acciones de vivienda de piso firme de 60 metros cuadrados. Las pilas es una acción de vivienda con 60 metros cuadrados. Cañada Honda son 2. El San Pascual es 1. El Mastranzo son 2. El comedero son 3, Soledad de Olivares son 1. Y vienen ahí los beneficiarios, el nombre de los beneficiarios de cada una de las personas que se va a apoyar. Son 8 en el Salitrillo, Las Pilas, Cañada Honda, San Pascual, el Mastranzo y el comedero. Todo esto debe de estar concluido en este periodo antes de culminar con el año fiscal para poder nosotros comprobar el gasto de ese recurso. Entonces cada una de las obras tendrán que ser concluidas en su totalidad, incluyendo incluyen la mano de obra y el material. Esto se va a llevar a cabo por medio de una licitación. La licitación ya corre en manos de Obras Públicas, ya está en proceso la oferta y al parecer ya están cayendo algunas. Proyecto maestra, el ayuntamiento, ¿qué aportación tendría que hacer? ¿O es el 100%? Es el 100%. Ahí está la cantidad de 2,848,119. Es lo que se alcanzó a ahorrar en el transcurso de este año. Me faltarían las aportaciones de noviembre y de diciembre, ¿sí? Pero esa bolsa literal se tiene que gastar. Se los comparto, se los comunico porque ustedes lo deben de saber. Sí, pero ese recurso está ya autorizado, destinado para esas comunidades y en base al proyecto. El proyecto se hace
pues con el trabajo de campo y se hace con la cuantificación real y fotográfica de lo que se va a hacer. ¿Qué fue lo que se hizo? Tratar de escribirlo de una manera diferente, de una manera que pudiéramos abarcar la mayor cantidad de ella. Otra pregunta, en el caso de la construcción de, hay dos aulas aquí en Casablancas, la campaña, ¿esto viene incluido como mobiliario? No, 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 no podemos incluir, esto es nada más infraestructura. El mobiliario, por ejemplo, en el aula de allá de San Felipe, de Casas Blancas, se lo va a otorgar el programa de desarrollo. ¿Pero ahí sí viene a terminar con vitropiso y todo? Sí, pero viene completa, o sea, ¿completa? Sí, de ahora, pues. Sí, es prácticamente nada más para que lleguen y se les pueda generar el uso del desayuno. En el caso de acá, lo que estamos viendo es un contacto, ahí tiene un mobiliario, pero estamos viendo ahí un contacto que hay en Secretaría de Educación Pública, cercano, que precisamente está en el área de mobiliario y incluso productos hasta de limpieza y no sé qué, estaban viendo la posibilidad de apoyarlos con, digo, de solicitarlos y que nos apoyaran con esa parte. Aunque prácticamente ya con el salón que tengan, ellos tienen mobiliario. Ya es mucha ventaja. Sí, lo que los niños están tomando clases allá. Que es la curosa allá afuera con sus mesitas. Y ya viene el frío. Esto, si ustedes lo aprueban, lo empiezo de lunes. La campaña va a cambiar. Es lo que le dije. Y una de cuerpo.
No, está bien, y luego ya nos vamos a poner a trabajar. Lo único que nos hacemos es que le dejamos una presentación para que piensen cómo trabajar. No, 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 no.
dentro de su solicitud viene que va a hacer un desmonte en el rancho Cañada de los Arrieros, con una extensión aproximada de 40 hectáreas, en el cual se destinará cultivo de limón, y la otra mitad estamos buscando alternativas a corto plazo para sembrar limón, plantar árboles forestales. Especifica ahí las distancias de cada uno de los árboles y pues solicita el cambio de uso del suelo. Yo tengo aquí una duda. Después de una hectárea se supone que nosotros no podemos otorgar el permiso. ¿Por qué no metió a Carmen a lo mejor? Tengo entendido que el señor no ha venido con nosotros. Bueno, vino con Fili y se acercó con Fili. Tengo entendido que él ya tiene los permisos supuestamente de alargarla, pero solo está especificando, solo le falta que lo autorice o dé visto bueno en el municipio. Ah, bien. De hecho, ya tiene contable. Ah, sí. Yo tengo problemas. El señor que trabajaba en el rastro antes, ya lo relató. Se fue a trabajar ahí. Se fue a trabajar ahí. El joven es la gente que sí protege sus terrenos. No, ¿quién es? La cuestión de la
pero yo sí siento que sería un tema complicado. Si seamos con uno, no vamos a estar siguiendo con los demás. Porque hasta ahorita, pues así que uno diga, permisos no se han generado en índole abierta, o sea, no se les ha dado oportunidad de nada. Más sin embargo, con el abuso de ventaja, pues. Digo, ahí no alcanza de los jóvenes. Si es un monte de la batina y todo ese, y lo cambia por el limón. La bronca es donde se lleva un palo dulce, mezquito, ahí sí. Porque en el caso personal, yo ahí hay partes que a veces hay que pagar en su monte, porque es malísimo. Yo creo que aquí lo que sí necesitamos primeramente es un acercamiento de él. ¿Alguien conoce a Luis Jorge? Yo creo que sí necesitamos un acercamiento de él. Ahorita es, bueno, pues si necesitamos físicamente ir a explorar y ver eso que estás mencionando, nada nos afecta. De hecho, es que ya se ve comentado. Ya tiene sembrado. Yo creo que es bien que hablar con el municipio y los permisos para yo creo que mis recursos. Y decía, ¿esto va a ser? No, pues acércate tú con el ayuntamiento. ¿De dónde es este señor? Él es de Arandas. Arandas. Yo le dije que tenía. ¿Este quién es? No sé. Si nos vamos al orden jurídico, entonces al poder llevar la emisión de permisos. Está con lo contrario, ya tiene cerrado. Pero como que ya tenemos permisos en la ciudad, nada más están pidiendo cómo. Ese es el punto, es donde nosotros como municipio actuamos en ese sentido. Tienen permiso de la ciudad, podrán tener permiso de la dependencia federal, por el nombre. Pero el visto bueno se encuentra en el municipio. Nos pasó un caso muy curioso con un asunto aquí. Cuando yo me acerco a la ciudad, para preguntar los permisos, estaban vencidos, totalmente más de un año. Y cuando yo me acerqué, el del municipio estaba vigente, pero el de la semana estaba vencido. Y casualmente, al indagar el expediente, la semana siguiente que voy, ya lo tenía todo en regla. Yo me acerqué directamente a la Secretaría de Educación José, con el secretario Sergio. El medio ambiente. Y literal, el personal que me atendió, no hay permisos, porque yo le preguntaba la forma en cómo uno tiene que abordar este tipo de temas, porque es un tema que sí, de entrada no se ve, pero pues pega feo, y la ciudadanía lo replica. Entonces me preguntaba, no hay permisos, que no se están dando permisos. Estoy hablando de en enero, por allá en el mes de mayo, también hubo unos acercamientos, también en mayo, también hubo otros acercamientos con el diálogo del tema de la presa, y nuevamente reafirman esa información. Entonces, pues sí es contradictorio, que no sé si de mayo me la que ya lo hayan dado, pero todo como dice la maestra el día que vino el gobernador. Alguien se acercó a hacerle esa queja, ¿verdad? Se está haciendo un auditorio, llegó su pliego. Entonces, el hecho de que nosotros ahorita nos pongamos a pensar así nada más, pues como que nos hace ver que no. ¿Quién es el hombre no? El cambio de su suelo. Y todos sabemos que una vez deforestamos,
Jamás se vuelve. Sí, vuelve a... Claro, está claro. Sí, o sea, que sí. Que se acerque, güey. Yo considero que es lo más conveniente que se acerque. Igual nos reunimos todos, que nos presenten el proyecto. De entrada no parece malo, pero sí hay muchas otras consecuencias. La afectación al medio ambiente. Yo tenía una cosa de que en este punto se va a meter limón y se va a poner todo ese tipo de cosas, pero si se da cambio en sus orillas, se va a salar. Hay otra situación, y sí coincido con Arturo en ese hecho, porque, por ejemplo, si está reforestando con la planta de limón, pero al final de cuentas sería una buena manera para presionar si está en disponibilidad de que también continuara con una cerca a ese predio de una buena reforestación de otros. Y lo que tengo entendido que ha sucedido con los agaveros, se comprometen a la misma situación. A reforestar, que nunca han reforestado. Una vez han pedido el permiso. En esta situación, yo creo que considera hacer un convenio donde quede escrito. Por ejemplo, sí, se está valorando el que haga su reforestación, pero nosotros clausurar y decirle si para tal fecha no tienes tanta cantidad o no sé, algo que pudiera presionar a que. Eso, y que le dé seguimiento, que los esté cuidando, porque tal vez muchos sí los plantan, pero los dejan ahí. Y cumplió, o sea, se comprometió a plantarnos, los plantó. Otra opción, hablando de temas de auditoría, nos dice, bueno, saludar. Para la emisión de este permiso, el municipio puede poner una cantidad económica por cada hectárea, por un ejemplo, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos, eso es libertad del municipio, por cada hectárea reforestar. Parte de ese recurso se destinaría precisamente a la supervisión de que está plantando lo que... A la reforestación de otros predios. Eso es un ejemplo grosso modo, pues, pero sí nos dice auditorial, tienes estos proyectos y en tu municipio también de dónde vas a recaudar. Desafortunadamente tenemos que ser más puntuales en esta situación de la recaudación, porque igual las participaciones llegan en base a lo que recaudamos. Y la emisión de un cambio de uso de suelo, el visto bueno de esta facultad es oficina de esta mesa de ayuntamientos. Es la autoridad máxima del municipio. Si el ayuntamiento lo aprueba, adelante. Si el ayuntamiento dice no, el ayuntamiento tiene la facultad de sancionar porque no se ha cumplido con esas disposiciones. Y que quede estipulado en un convenio, en un documento en donde todos sean testigos de las cantidades y no sea motivo o prestación a otro tipo de acciones que, al final de cuentas, quedan en oscuridad. Total, y no sabemos el paradero de eso. Que quede ileso totalmente al ayuntamiento. No, pregunta. ¿El municipio no está facultado para parar un desmonte? Sí, está facultado. Cuando los permisos estén otorgados desde antes, igual, si aquí podemos cancelar esos permisos. Ya llegan y se está haciendo un desmonte, y si nos han visitado gente del municipio, pero no se para de eso. Se tiene la facultad de... ¿Sabe cuándo los visitó el municipio? Cuando tenían la maleza metida dentro de la tierra y las máquinas clavadas por otro lado. Cuando ya habían desmontado fue cuando se visitó. Las notificaciones en el momento... ¿Desmontes? No ha habido. Muy personal se había afectado y desmontaron un frente de la colonia. Todo lo que digo. Los daños que hacen, ya no se van a... No sé,
Bueno, en el tema ese del permiso, que ya nos hablamos, que se acerque él o votamos, que no se haga, o ya, porque ya nos hicimos ya la. Se acerque allí para que nos dirija. ¿Qué le damos en suspensiva? ¿Qué más? ¿Moción suspensiva? Sí. Este punto queda como moción suspensiva. Siendo el último punto de asuntos varios, no sé si alguno quiere otro asunto. No solo para invitarlo, bueno, ya tiene lo de la semana cultural, lo de que viene de mi hijo, que es de lo que se está haciendo hoy en la cultura, ya se va a iniciar el día 18. Sí. Pero el tiempo es 30, ajá, al domingo 3 de noviembre, porque yo estoy acompañando a. Entonces, hay otro asunto por tratar, siendo las 8:58.